encontraste? ¿Qué? ¿Me voy a quedar aquí solo o qué? ¡Estoy enfermo! Ismael. Ay, ¿quién tocó, papá? No sé. Ismael dijo que no era nadie. ¡Qué gritos, viejo! ¿Ismael dónde está? Salió cuando tocaron. ¿Y dijo que no era nadie? Sí, dijo que no era nadie. Así dijo. Ismael, déjame hablar con ella. ¡Cállate, imbécil! ¡Me largas! ¡Ismael! ¡Suéltame! ¡Es que te juro que yo no tuve la culpa! ¡No tuviste la culpa! ¡No tuviste la culpa! ¡Dices que no tienes la culpa y dejes que la traten mal! ¡No fue tu culpa! ¡No! ¡Ismael, por favor! ¡Métete a la casa! ¡No! ¡Primero voy a terminar de partir la no, cara! ¡No, no, Ismael, por favor! ¡Métete! ¡Y tú ya vete aquí! ¡No, Martín! ¡Déjame hablar un minuto contigo, por favor! ¡Déjame hablar conmigo! ¿Para qué? ¡Para que termine de burlarse de ti! ¡Vámonos! ¡No, no, Ismael, no! También quiero decir una cosa. ¡Sí, métete! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Ismael! Tranquila. ¿Qué está pasando? No, todo está bien. Yo voy a solucionar las cosas, por favor. Métete a la casa. ¿Por qué los gritos? No pasa nada, tranquila. Yo soluciono las cosas. Métete, por favor. Hayan vuelto a su patria y sigan allá. Esta foto es de hace 2 años. Vanessa, los investigadores me prometieron buscar contactos en Caracas para poder seguir la investigación. Pero un vecino de ellos, cuando vivían en Barcelona, el mismo que nos regaló esta foto, nos oyó decir que era gente de la costa. Voy a viajar para allá. En cuanto se resuelva un problema que tenemos, voy a ir a buscarlo yo misma. ¿Puedo ir contigo? Martín, ya abusé demasiado de tu generosidad. Nunca se abusa de la gente que te quiere. Nunca. Martín. Matilde, te juro que yo no tuve la culpa. Cuando quise salir a buscarte, mi mamá se puso a llorar y se me colgó de las piernas. No pude hacer nada. No sabes el pancho que me armó. Todo lo que me venías a decir, ya te puedo decir. También quiero hablar con tu papá. Quiero que sepa que no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Ya te dije que a mi gente la dejas en paz. ¿Eres capaz de perdonarme? ¡Ya párale, Roberto! Si salí ahorita no fue porque quisiera verte, sino porque me preocupó mi hermano. ¿Estás diciendo la verdad? Tenía mucha razón al pensar que esto no iba a funcionar. Porque somos muy diferentes. Más, le agradezco a tu mamá y a tu novia que me hayan recordado en mi lugar. ¡Matilde! Ya fue mucho, ¿no? Vete. No quiero verte. Me arrepiento de haberme fijado en quien no debía. Yo, perdóname, yo te quiero, por favor. No, 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 ni lo repitas. Que no lo quiero ir. Porque además yo quiero a otro. ¿Es eso, en serio? Ya estuvo bueno. Ismael, por favor. Hay un muchacho en el taller de mi papá. Con el que yo pienso volver, entérate de una vez. No, no, no es cierto. Vete con tu María Inés. Ahorita tengo a alguien que sí sabe respetarte. Adiós. Vámonos, Ismael. ¡Vámonos! Encima le vas a llorar. Pues es para olvidarme. Para que se me salga de los ojos una vez. Ese imbécil no te merece. Pues quién sabe. Nunca lo voy a saber. ¿Que no oíste que le pedí que no me volviera a buscar? Yo hubiera querido traerte algo más valioso que esa fotografía. Ay, me lo trajiste. Y por partida doble. Mis esperanzas. Cariño. Ay, te besaría toda la noche para demostrártelo. Pero no quiero causarte problemas con tus hijos. No, esta situación no termina pronto. Te prometo que voy a hablar con ellos. Quiero pedirte algo muy, muy importante. Es algo muy íntimo.
Quiero que estés conmigo cuando les cuente que tienen un hermano y que lo vamos a encontrar. ¿Y no crees que sería importante que su padre estuviera presente? Ya te conté por teléfono lo que Julián piensa de tus esfuerzos por ayudarme a encontrarlo. No deja de ser su padre, Vanessa. Él lo dio por muerto. Como tú quieras. Tú me dices cuando quieres que hablemos con ellos. Me voy. Tengo un adolescente de 20 años en casa y tengo que decidir qué voy a hacer con él. Trata de no ser tan estricto. Dale la oportunidad de volver a ganarse tu confianza, ¿sí? Vanessa, amo a mi hijo con todo mi corazón y lo perdonaría en este mismo momento. Pero si hago eso, le estaré dando a entender que lo que hizo no fue nada grave. Y sí lo fue. Sí. Fue muy grave. De todas maneras, deja que tu corazón opine antes que tu razón. Te lo prometo. Cosa, si algo tengo presente es mi cumpleaños. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué quieres que hagamos para tu cumpleaños? No se me ha olvidado que quieres un coche, pero antes las sí, clases de... ya sé, las clases de manejo. Exacto. Y le pido a este menso que me enseñe. Ay, sí, con lo mensa que eres voy a acabar neurótico. Mejor consíguete un maestro y que Dios los proteja. Simpático. Todavía no sé si una fiesta aquí o salir a algún lado con mis amigas. La neta me daría muchísimo oso que mi papá hiciera lo del otro día. Eso no va a volver a pasar. Pero lo que quieras, decídelo pronto, ¿eh? Porque ya no hay tiempo. Y del coche voy a hablar con tu papá. Ok. Los espero al mediodía. Vamos a comer juntos. Hoy tengo algo muy, muy importante que decirles. ¿Mm? Se cuidan. Tú también. Buenos días. Buenos días, mamita. ¿Cómo amaneció mi papá? Más o menos. Durmió muy mal. Le molesta mucho el yeso. Y luego se quejó de que le dolía mucho el brazo. Yo me levanté a darle una pastilla para el dolor y traté de explicarle que la molestia es porque está inflamado. Se dio la vuelta y me dejó con la palabra en la boca. Ya lo conocen. ¿Cómo le vamos a hacer para cuidarlo entre los tres? Eso me toca a mí. Ustedes ocúpense de sus cosas de siempre. No, Ismael. ¿Y la escuela? No, ya pensé bien las cosas. Y soy el único que puede ocuparse de mi papá sin perjudicar a nadie. Y por favor, no me digan nada. Voy a ver si ya salió de la regadera. ¿Sabes si ya se levantó Roberto? No, no tengo idea. Pero una cosa sí me quedó clarísima. No se va a ir de la casa. No te entiendo, ¿cómo? Se me había pasado decirte que me amenazó con irse a vivir por su cuenta. ¿Lo dices así tan tranquila? Ay, por Dios, es como la quinta o sexta vez que me amenaza con lo mismo. ¿Tú te preocuparías? Me pasó media noche oyendo la misma canción una y otra vez, ya me tenía harta. Pues eso solo quiere decir una cosa. ¿Qué? Que esa muchachita no aceptó volver con él. Se debe haber enterado que le pedí mi capital a Vanessa y le vio alitas a la posibilidad de sacarme dinero. Ay, qué peste de gente. Quería avisarte que hoy en la mañana hablé con mis papás.
Mañana salen de Venecia a Florencia y me pidieron que los alcanzara. No, ya sé muy bien. Con la humedad que hay en ese lugar lleno de agua todo el tiempo, qué horror. El día menos pensé en ese hombre. Imagínate, andar caminando por ahí bien quitada de la pena y de repente ¡pras! Y te pasa una góndola por la nariz. ¡Qué horror! ¿Tú crees que Petito y tú puedan acompañarme al viaje? Mejor le sirve para acabar de sacarse esa mujer de la cabeza. Ay, no sé, mijita, déjame ver de qué humor amaneció. ¡Susiflor! ¡Susiflor! ¿Tú sabes si mi hijo ya se levantaría? A ver, acércate a la puerta de tu cuarto y dime a ver si oyes algo. Ay, el joven Roberto ya se levantó hace rato, ya estaba de salida. Pues ven, espérame, quítate. Voy con... Mijito, ¿tampoco me vas a decir buenos días? Buenos días. Nos vemos al rato. Antes de que te salgas a la calle, ten la cortesía de decirme qué decidiste. Necesito saberlo. Mamá, si me fuera a ir de la casa, me hubiera ido ya, mamá. ¿Contenta? Pues, no mucho, pero es bueno saber que no me vas a dejar sola. Gracias, mijito. De nada. Ah, y para que estés tranquila, ¿eh? No voy a ir a ver a Matilde. ¿Ok? Adiós. Adiós. Si no fuera, me escucho. ¿Te doy un cafecito? Bueno. Ismael, no quiero que dejes la carrera. Te falta muy poco para terminarla. Luego hablamos de eso. Mi papá amaneció con un dolor en el brazo. Pero en el bueno, no en el roto. ¿Tú sabes si ha estado tomando sus pastillas con regularidad? La verdad, no. Él se las llevaba al taller y ahí el talibán...